hermanos, hermanas, invitamos hoy en esta noche pues para pasar los cursos de la Escuela de Formación San Alberto Magno, que comenzaremos este curso el lunes 12 de julio, martes 13, miércoles 14, jueves 15 también. Así que están invitados. Hoy esta noche tengo aquí a nuestra hermana pues Rosario Molina, ella nos va a contar qué materia dicta ella. Muy buenas noches, queridos hermanos. La materia que doy es el ABC de la Biblia, a la cual todos ustedes están invitados. Se dicta los días miércoles a las siete y media de la noche, vía Zoom. ¿Cuál es tu experiencia, hermana, en este curso que estás dando cuántos años ya? Este curso estamos dando tres semestres ya, Padre Pastor. Es una experiencia gratificante porque hay concurrencia de nuestros hermanos y se nota la, la, la asimilación que tienen los hermanos respecto al llamado del Señor al servicio. Si nosotros somos bendecidos. A participar de, este, de estos cursos y a dar estos cursos es porque es un llamado del Señor. Que el Señor bendiga a todos ustedes, hermanos y hermanas. Así es que te, inscríbanse a los cursos que estamos preparando para ustedes en la Escuela de Formación para Laicos de, de Crecimiento, pues también tenemos seminario para ser hombres y mujeres nuevos en el Espíritu Santo. Así sea. a esta santa Eucaristía hoy entregamos nuestros corazones al Señor los ponemos delante del altar santísimo y de la misma manera presentamos las intenciones que usted escribe tanto en el canal de youtube como en las páginas de facebook juntos comencemos diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo esté con todos ustedes hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados tú que eres el camino que conduce al padre señor ten piedad señor tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos Cristo ten, piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor ten, piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que liberados de la servidumbre del pecado alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios lectura del libro del Génesis terminaron los años en que Egipto gozó de abundancia y comenzaron los siete años de hambre como José lo había anticipado en todos los países se sufría hambre pero en Egipto había alimento cuando también los egipcios y el pueblo sintieron hambre y el pueblo pidió a gritos al faraón que le diera de comer este respondió: Vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Como el hambre se había extendido por todo el país, José abrió los graneros y distribuyó raciones a los egipcios, ya que el hambre se hacía cada vez más intensa. Y de todas partes iba en Egipto a comprar cereales a José, porque el hambre asolaba toda la tierra. Así llegaron los hijos de Israel en medio de otra gente que también iba a procurarse víveres, porque en Canaán se pasaba hambre. José tenía plenos poderes sobre el país y distribuía raciones a toda la población. Sus hermanos se presentaron ante él y se postraron con el rostro en tierra. Al verlos, él los reconoció enseguida. Pero los trató como si fueran extraños y les habló duramente. E inmediatamente los puso bajo custodia durante tres días. Al tercer día José les dijo, si quieren salvar la vida, hagan lo que les digo, porque yo soy un hombre temeroso de Dios. Para probar que ustedes son sinceros, uno de sus hermanos quedará como rehén en la prisión donde están bajo custodia, mientras el resto llevará los víveres para aliviar el hambre de su familia. Después me traerán a su hermano menor. Así se pondrá de manifiesto que ustedes han dicho la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo, pero enseguida comenzaron a decirse unos a otros. Verdaderamente estamos espiando lo que hicimos contra nuestro hermano, porque nosotros vimos su angustia cuando nos pedía que tuviéramos compasión y no quisimos escucharlo. Por eso nos sucede esta desgracia. Rubén les respondió, ¿acaso no les advertí que no cometieran ese delito contra el muchacho? Pero ustedes no quisieron hacer caso y ahora se nos pide cuenta de su sangre. Ellos ignoraban que José los entendía porque antes habían hablado por medio de un intérprete. José se alejó de ellos para llorar. Palabra de Dios. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Entonen para él un canto nuevo. Toquen con arte profiriendo aclamaciones. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en tiempo de indigencia. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son: en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Tanto en la primera carta como el Evangelio se habla de los doce. En el, la primera carta las doce tribus que representa cada uno de los hermanos, los hijos de Isaac. Pero también en el Nuevo Testamento los doce apóstoles, los que estuvieron junto a nuestro Señor Jesucristo. Y la importancia que da. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la importancia que tiene este número 12 que representa a todos, a la iglesia en general, a todos los que siguen a, a Dios y en el Nuevo Testamento a, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque queridos hermanos, Jesucristo no viene a hacer la obra por sí mismo. Él no dice, bueno, yo soy el Hijo de Dios, yo tengo poder, yo hago milagros, yo multiplico los alimentos, yo camino sobre las aguas, así que como yo puedo hacer eso, por mí mismo yo vengo a traer la salvación. No, Dios desde el Antiguo Testamento llama al hombre, a la humanidad, al ser humano, para que se comprometa con la obra redentora. En el Nuevo Testamento Jesucristo vuelve a hacer lo mismo porque en torno a sí llama a doce apóstoles que son los que se comprometen a seguir esta obra redentora. Si nosotros perdemos esto, querido hermano, perdemos el compromiso personal que tenemos. Si nosotros perdemos esto, perdemos la visión de cristiano que tenemos. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que Dios es como apretar un botón, Dios tengo problemas, aprieto el botón, Dios me lo resuelve. Dios el, el mundo está mal, aprieto el botón, Dios lo resuelve. Dios estoy enfermo, aprieto el botón, Dios lo resuelve. Lo tenemos como si fuera nuestro mozo cuando es Dios el que nos invita a ser parte de esta obra salvadora. Querido hermano, esto es precioso. Usted, yo, estamos dentro del plan de Dios para salvar este mundo. Y salvar este mundo significa que toda la humanidad se salve y así se restaure la creación entera. Es ahí donde Dios en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, nos presenta. La grandeza de servir, la grandeza de servir para el reino, la grandeza de predicar este reino y ser parte constitutiva de este reino, lo que se llaman las piedras vivas. Y cuando entendemos que son piedras vivas, queridos hermanos, ya no somos personas que nos quedamos solamente en la butaca mirando el show, sino que nos convertimos en personajes principales, nos convertimos en personas que actúan y personas que verdaderamente están llevando el mensaje de salvación. Si olvidamos esto, querido hermano, va a pasar como muchos están tratando de hacer con Dios una vida espiritualista en la cual, sí, sí, Dios, Dios lo resuelve todo, sí, sí, Dios, yo tengo fe y por eso creo que Dios tenemos fe. Y es por eso que la fe nos mueve a hacer la obra de Dios. Por eso es que hay en el libro de Santiago esto de, muéstrame tu fe con obras que yo te mostraré las obras que hago por la fe que tengo en Jesucristo. Si nos olvidamos de esto, querido hermano, creamos una fe, una religión pasiva, cómoda, de señoritos, no de cristianos apasionados. Perdemos las raíces del cristianismo, que es incluso dar la vida por el reino, por Jesucristo. Perdemos lo más grande y lo más bello que hay, que es desgastarnos y gastarnos por Dios. Perdemos lo más hermoso que es dar nuestra vida por los demás, como Jesucristo nos los enseñó. Queridos hermanos, el Antiguo y el Nuevo Testamento no habla, hablan de este número 12. ¿Por qué? Porque representamos, representa a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tiene ese compromiso con el Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia, Padre del cielo. Que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclama con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Sana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo. Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena. Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados pecado, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi obispo Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, por los bebés no nacidos, pero también por todos nuestros difuntos y almas del purgatorio, para que por nuestra oración lleguen a la gloria de Dios. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los Apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz. Y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse, cerrar sus ojos y hacer la comunión espiritual. Manténgase con los ojos cerrados, siga orando, clame a su Señor, clame a su Señor que él escucha la oración de sus hijos, siéntase parte de su iglesia, siéntase parte de aquellos que él vino a redimir. Él sabe la importancia de la salvación en nuestras vidas, él se entregó para salvarnos él se entregó para salvarte. Murió en una cruz, fue traspasado de manos y de pie, fue traspasado su costado para salvarte. Él está más interesado en hacer la obra sanadora en ti de lo que tu oración clama. Él está más interesado por hacerte libre de lo que tu corazón anhela. Solo ponte en las manos del Señor. Solo pon tu vida en las manos del Señor y Él te va a guiar. Deja que tu corazón escuche el corazón de Cristo. Deja que tu corazón se deje guiar por el corazón de Cristo porque su amor es el que nos encamina y nos lleva por caminos de libertad. Nos hace totalmente libres y verdaderamente libres, no como este mundo que nos engaña y nos esclaviza y por eso caemos cada vez más enfermos, más desesperados, más enojados. Su amor es capaz de sanarte y de liberarte. Siente su sanidad envolviendo tu cuerpo. Siente su sanidad envolviendo tus órganos. Siente su sanidad. Envolviendo tu vida y dale gracias a aquel que está buscando ayudarte. Amén, amén, amén. Gusten y vean que bueno es el Señor, feliz el hombre que espera en Él. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos. Si usted recibió esta Santa Eucaristía, lo invito a que la comparta a todos sus contactos recordarles que hoy miércoles tenemos a las 9 de la noche el club de la fe para que usted pueda participar y está viniendo esta comunidad hermosa, este movimiento hermoso de los focolares, su fundadora Kiara Lubi, que tuvo una experiencia muy fuerte de buscar la unidad en tiempos que era de guerra. Así que vamos a tener invitados excepcionales, ya saben, hoy a las 9 de la noche en el Club de la Fe, mañana a las 9 de la noche, mañana jueves tenemos el programa para mujeres guerreras del Señor. Y el viernes a las 8.30 de la noche el especial de liberación, donde vamos a hablar del poder liberador de la medalla de San Benito, de la oración de la medalla de San Benito. Vamos a compartir un poco de la vida de este gran santo, sus luchas espirituales, las victorias espirituales y lo que inspiró Dios en esta oración que lleva cada cruz y cada medalla de San Benito. Así que ya sabe todo aquí por el canal de YouTube, Padre Rafael Guzmán Gabriel. Al inicio usted vio una invitación. Y quiero extenderla a todos los que quieran formarse en la fe de forma totalmente gratuita, querido hermano. Es una formación que nosotros tenemos acá, donde usted puede llevar seminarios de vida, crecimiento, pero también temas de teología. Para que usted siga fortaleciendo su fe y todo de forma gratuita, puede comunicarse a este número de celular que va a salir abajo. Ya usted escuchó la invitación al inicio de la misa. Lo animo a que pueda participar, no importa del país que usted esté. Escriba este número de WhatsApp y comuníquese con el encargado y él lo va a guiar. Pueden ir en paz.